Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias, a un nuevo capítulo más, hoy sin café ya debido a la hora que es, y lo que hoy os voy a recomendar es que no os dejéis manipular siguiendo la siguiente técnica. Fijaros que el que os dé la noticia os dé una de cal y una de arena, es decir, algo bueno y algo malo de, digamos, lo que hable, ¿eh? No todo bueno, no todo malo, ¿de acuerdo? Algo bueno y algo malo. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de Rusia, que digamos, pues algo que ha hecho mal Rusia, pero algo que ha hecho bien Rusia, ¿eh? Porque algo habrá hecho. O Ucrania, ¿eh? Si estamos hablando de Ucrania, algo que haya hecho bien Ucrania y algo que haya hecho mal Ucrania, porque algo habrá hecho bueno, ¿eh? Es decir, siempre mirad que haya un cierto equilibrio en las informaciones y no siempre lo bueno vaya para uno y lo malo para otro. Es infalible. Ese sistema, infalible. Siguiente punto del día. ¿Cómo vais con la maratón de lectura? Importante, yo llevo 14 libros y tengo 2 a punto de finalizar. Estoy a menos de 50 páginas en cada uno de esos libros para alcanzar, digamos, son libros densos, ¿eh? Uno es el libro del porqué y el otro es el libro de los 12 pasos para vivir de Jordan Peterson. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Sumamente esclarecedor de este psicólogo clínico. Muy recomendable. Bueno, amigos, pues nada, nos vemos en un siguiente café muy pronto de nuevo. Hasta pronto.